Hello, good evening. How are you today? Good evening. Good evening. Very well, thank you. That's nice. And the rest of you, how are you doing today? Waiting the cadena nacional. Wait, oh, really? Yes, at the 9 o'clock. Really? No sabía. Es que ahora dije, no voy a ver noticias. No, ya no. Entonces no sabía, but it's okay. Well, we need to continue with this topic. Yesterday, we started to study the yes-no questions with B, right? Empezamos a ver lo que son yes-no questions with the verb B. Yes. Eso era lo que empezábamos a hacer ayer. So, we're going to continue with the topic today. No sé si avanzaron con algunos ejercicios. Or no. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, this was the first one. We were working on this. We said that we need to start with is, are. For example, in letter A, we said, is my pet aggressive? Letter B. Are you sad? Are you sad? Excellent. Letter C. Is he a soccer player? Is he. Excellent. Letter D. Is she a nurse? Perfect. Letter E. Are they in Brazil? Letter F. Are Ronaldo and Messi soccer players? Excellent. Are Ronaldo and Messi soccer players? Letter G. Is it Monday today? Excellent. Is it Monday today? And letter H? Is the school bus yellow? Excellent. Is the school bus yellow? Is Shakira a singer? Excellent. And finally, J. Are your parents at home? Does everybody have the same answers? ¿Todos tienen las mismas respuestas? Yes. Excellent. Now, in number two, you were supposed to create the questions with the words that you have there. Aquí teníamos que crear la pregunta. Por ejemplo, la primera dice mechanic. He. ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿Es el mecánico? Is he a mechanic? Very good. Is he a mechanic? Now, Colombian. She. Is she a Colombian? Yeah. Is she Colombian? Aha, excellent. Colombian. Is she Colombian? In this, in the concert, they. Are they in the concert? Excellent. Are they in a concert? In a concert. American, you. Are you American? Excellent. Is she hungry? Excellent. Is she from Paris, Sarah? Is Sarah from Paris? Excellent. Is Sarah from Paris in the park? Is it in the park? Excellent. It's in the park. Then we have in an English teacher. Is your English teacher an English teacher? Very good. Now, match the questions with the answers. Vamos a ver cuál es la respuesta para estas preguntas. Hola, hello. Is your car blue? Yes, she is.
Yes, it is. Yes, I'm fine, thanks. Star blue, la respuesta sería yes, it is. Ajá, porque nos estamos refiriendo a un auto, a un carro. Entonces, como es una cosa, is your car blue? Yes, it is. Yes, it is. Are you a teacher? Yes, he is. Ah, ahí sí, como, ajá, porque si le pregunto, ¿eres tú? Yes, I am. Yes, I am. Ajá, yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. Is she your mom? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Are dolphins mammals? Yes, they are. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Ajá, porque están plural, delfín. Yes, they are. Now, are you students? Yes, we yes, are. We are. Yes, we are. Ajá. Sí, nosotros somos estudiantes. Are you students? Yes, we are. Now, is David tall? Yes, he is. Yes, he is. Ok, excelente. Lo hicieron excelente. No sé si tienen alguna pregunta. No. Hasta aquí estamos bien. WH questions. Lo que hemos estado viendo son yes, no questions, que son fáciles. Contestamos yes, no, and that's it. Las WH questions son llamadas así, WH questions o information questions. Esto solo se los voy a decir así un poco rapidito nomás para que vamos a ir practicando ya este tema. Lo vamos a ver más adelante también. Estas son llamadas de dos formas. Se llaman WH question porque al principio llevan una palabra que contienen WH, como por ejemplo, what. La palabra what lleva WH. What. Otra, where. Where significa a dónde y también comienzan con WH. La mayoría incluyen esas palabras. Y también se les llama information questions, por la razón de que estas no podemos contestar yes o no, sino que tenemos que dar información. ¿Cuáles son esas palabras? Estas son las más comunes. Where, which, what, when, how, who, why. Ajá, estas son las question words. Si se fijan, la mayoría incluyen las consonantes W y también la consonante H. Casi todas la llevan de alguna manera, ya sea en ese orden o invertida como acá. ¿Qué significan estas palabras? Estos son ejemplos utilizando esas palabras. Who significa quién. Where, ¿Dónde? Why es cuando yo quiero saber por qué. Cuando yo le pregunte why, se utiliza because en la respuesta, así como dice aquí. Why es por qué en pregunta. Y because es por qué, pero dando la razón. Respuesta. En la respuesta, por ejemplo, ¿por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English? Mm-hmm. ¿Por qué? Usted me responde, because. ¿Por qué? Mm-hmm. Because I want a better job. Porque yo quiero un mejor trabajo. Mm-hmm. Because I want a better job. Mm-hmm. Ahora, preguntamos how. ¿Cómo? How often es para preguntar con qué frecuencia. Mm-hmm. Which. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿What? ¿Qué? O ¿cuál? También significa ¿cuál? De ¿when? ¿Cuándo? ¿How many? ¿Y how much? ¿Es cuánto? Para preguntar en cantidades, sobre cantidades. ¿Cuánto?
Y, ok, estas las vamos a estar viendo, pero tenemos unos ejemplos acá de la estructura de estas preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, esta, si yo quisiera hacer una yes, no question, is your name, le podría preguntar, is your name Doris? Mrs. López, is your name Doris? Yes, yeah, it is. Okay. Ajá, le estoy haciendo una yes, no question. Is your name? Pero si yo quiero hacer una WH question, la estructura básicamente es la misma. A diferencia que primero, antes del verbo to be, voy a poner una WH word. Dependiendo lo que yo quiera preguntar, va a ser la WH word. Por ejemplo, esta, what? Is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? My name is... Ya no respondemos yes o no, sino que tenemos que dar información. What is your name? My name is... Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. I am from Santa Ana, etc. Who is that man? ¿Quién es ese hombre? Who's that man? He is. Uh-huh. ¿Quién es? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? En este caso, o sea, es la que se contesta con because. Uh-huh. Why are you sad? Because it's raining. How are you? Teacher, la interferencia. Thank you. Sí, ahí está la interferencia. ¿Para qué quieren oír eso? Vamos a escuchar la cadena ahí. No. Mute. Ya puse silencio. Ok, esto es, vamos a pasar entonces a practicar un poco con esto que hemos visto acá. De hecho, creo que hay algunos que van a ver al 100 en la cadena. Espero que después vean la clase porque me faltan algunos ahora. Ok, vamos a compartir este screen. Mm-hmm. Ok. Aquí tenemos una conversación en la que se aplica, bueno, aquí hay una yes, no question. Aquí está, are you Steven Carson? Are you Steven Carson? So that's a conversation. We have, I think it's Jennifer Miller, and he's asking him, then he says, no, listen to the conversation and then you tell me if you find new vocabulary. Let's listen. Page 5, exercise 8, conversation. He's over there. Part A, listen and practice. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, do you have any question about vocabulary, for example? No. No questions? Okay, what does it mean when you said he's over there? Uh,
Él está allá. Ajá, él está allá. He is over there. Él está allá. He is over there. Okay, let's listen to volunteers. I would like you to raise your hand. Vamos a levantar la mano. Volunteers. La manita azul. La manita azul. Ahí están, Lily, Carmen. Necesito uno más. Doris, ok, Doris. Vamos a empezar. Ok, Lily. Lily, yes. Puede empezar con la parte de Jennifer, Carmen, okay. David y Doris. Okay. Steven. Ok, let's listen. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? This is your book. Doris? Doris? Oh, thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm just Jennifer Miller. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, you did it. Excellent. Excellent job. Very good pronunciation. Now, let's continue with other three. Other three volunteers? Están Zuli, viendo la cadena. Zuli, Andy y Joanna. Tenemos a Zuli. Zuli va a empezar. Es Jennifer. Andy es David. Y el, ¿quién era la otra? ¿Joanna? Ok, Joanna. Steven. Ok, let's start, Zuli. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Ah, I'm sorry. Steven, this is your book? Joanna? Right. Joanna? Oh, thank you. You heard my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hi, baby. This is Jennifer. Is your watch class? Hi, Jennifer. Hi, baby. Nice to meet you. Okay. Very good. Good job. Excellent. Now, let's listen to Elizabeth Garcia, Carlos Luna, and me falta uno. One more. Okay, Joel Rosa. Vamos, Elizabeth comienza, luego Carlos con David, y Joel es Steven. Let's start. One, two, three. Excuse me, are you Steven Carson? No, no, I know. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Joel? Joel? Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She is in your my class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent.
You're doing a very, very good job with pronunciation. Thank you for your participation. You did it excellent. Okay, let's continue with another exercise to finish with the verb be. And here it is. This is basically what we have been studying. We're going to listen to the audio of the grammar from the verb be. Vamos a escuchar la gramática de esto. Esto es básicamente lo que hemos estado viendo del verbo to be. Vamos a escucharlo y luego les amplío un poco más. Page 5, exercise 9. Grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, so aquí tenemos lo que hemos estado estudiando esta semana, el verb be. Está en su forma en oraciones afirmativas. Lo vemos acá con los pronombres y contractado. De igual manera, cuando estamos haciendo oraciones, podemos usar, puede ser un pronombre, como en este caso usamos el pronombre she, she's in our class. O podemos sustituir el pronombre por el nombre de la persona. Podemos decir ella está en nuestra clase o sustituir el ella por el nombre, Jennifer. Jennifer is in our class. Igual aquí se fijan, he's over there. O Stephen is over there. En vez de decir he, decimos el nombre de él. Stephen is over there. Aquí it's Miller, porque el it se refiere a una cosa. En este caso, como estamos hablando del apellido, es Miller. Ello es Miller, el apellido, right? Por eso se usa it. O pueden sustituir it por my last name. My last name is Miller. Luego tenemos una yes, no question. Are you Stephen Carson? Que ya, bueno, en la plataforma y también acá con las presentaciones ampliamos sobre el tema de las yes, no questions, cómo formularlas. Ya hicimos el ejercicio, lo hicieron excelente. Con las yes, no questions, are you Stephen Carson? La respuesta pues yes, I am o no, I am not. Cuando son WH questions, es, pedimos información, ¿cómo estás? How are you? Fine. Estas las vamos a seguir estudiando luego. Ahorita para no saturarnos nos vamos a quedar con esto. Y vamos a hacer este ejercicio en su cuaderno. Tenemos dos, una conversación y dos opciones para completarla. No les pido que hagan la conversación completa, sino que solo en su cuaderno anoten cuál de esas dos que están en paréntesis es la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí tenemos en la conversación, empezamos. Hello, Jennifer. How you? How you? No puedo decir how is you, sino que con you utilizo are. How are you? Entonces la respuesta ahí es are. Y así van a ir viendo cuáles, solo escriban, luego de are, ¿cuál sería acá? She's o am, fine, thanks. Am. 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 Am.
Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. Okay. Vamos a hacer las demás. Solo copien la respuesta. Have you finished? Yes. No. No, one moment. Okay, I'll show you the answers. Okay, let's begin. The first one is says, how are you? And then she said, I'm fine, thanks. Is it I'm sorry or it's sorry? I'm sorry. I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David. Por el nombre, es una cosa. It's David. David Medina. Okay, that's right. David, this Sarah Connor. Is Sarah Connor. She is in our math class. Then it says, hi, Sarah. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Excellent. It's nice to meet you. Then it says, David, I think. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Excellent. Very good. You did it very good. Okay. Well, the last topic, just to finish with the section number one, is numbers. Numbers. Axel, do you have a question, Axel? Solo una duda que también podría volver a explicar por qué dijo que era it's David y no his. No me quedó claro esa parte, por favor. Ok, ahorita. Ahorita les explico. Solo voy a silenciar. Ok, vamos a ver. Voy a regresarme a la conversación.
acá, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, aquí le preguntan, es exactamente en esta parte, ¿verdad? Le pregunta, lo siento, le dice, sorry, what's your name again? Le está preguntando, ¿cuál es tu nombre? Entonces se está refiriendo al nombre. El nombre es una cosa. Entonces, por eso se usa it's David. Este it's se refiere al nombre. Ok. Ajá, como le pregunto a usted, Axel, yo le puedo decir, Axel, I'm sorry, Axel, what's your last name again? Repítame su apellido, Axel. Entonces usted no me puede decir he is, porque está hablando de usted mismo, ¿verdad? Si usted me dice he is, me está diciendo él es. Ok, yo quiero saber su apellido, y su apellido es un algo, una cosa. Entonces, por eso utilizamos it's. Una consulta sobre eso, teacher. Sí, Gustavo. Ay, disculpe que está un poco ausente, pero todavía estoy en la oficina trabajando. Entiendo, ¿sí? Por ejemplo, nace un bebé y uno pregunta, ¿cuál es el nombre del bebé? Así. Sí. O sea, prácticamente solo estamos utilizando el nombre como un objeto, no en sí de... Ajá, porque nos estamos refiriendo a un nombre, nos estamos refiriendo a un algo, una cosa, el nombre. It's se refiere a eso, al nombre. Por ejemplo, si usted le pregunta, what's the name of the baby? ¿Cuál es el nombre del bebé? What's the name of the baby? It's Edwin. ¿Ok? It's Raulito, it's whatever. Sí, sí, sí. Ajá, porque el it se refiere al nombre. O puede utilizar, vamos, le voy a escribir en la pizarra para hacer ejemplos. Gracias, teacher. Está bien. Ay, ¿cómo no? ¿Dónde estaba? Necesito escribir. What's your... Stop share. Otra vez, share. Okay. Oh, okay, vamos a ponerle el apóstrofe. What's your... Puedo decir, what's your mother's name? Estoy preguntando por el nombre de su mamá. What's your mother's name? Lo que quiero saber es el nombre. Y el nombre es una cosa. Entonces, por eso escribo it. Is, por ser o estar, es María. Por ejemplo, it's María. O podemos usar el possessive. ¿Cuál es el su de ella? Her. Excelente. Her name. Her name is. Her name. Her name is María. Su nombre es María. Lo pueden hacer de estas formas. What's your... ¿Cuál es tu apellido? De nuevo, estoy refiriéndome a un algo, a un apellido en este caso. Entonces usted dice it's López. Ah, no. It's López. Esto se refiere al apellido, a ello, a la cosa de la que estamos hablando. O puede sustituir esto, el it is, por esto, last name.
falta que le pongas a esta carrera. My last name is López. Okay, ¿por qué utilizo el apóstrofe? Alguien me pregunta por aquí, ¿por qué mothers lleva apóstrofe? Ahorita. Okay, what's your last name? Vamos a volver al ejemplo anterior. Me preguntan del apóstrofe. Este apóstrofe también es para indicar posesión. En este caso, lo vamos a saber por el contexto, ¿verdad? Aquí, what is, esta contracción es el verbo to be, what is. Pero esta no es verbo to be. Esta contracción con este apóstrofe significa posesión. Posesión es un possessive. Estoy diciendo el nombre de quién. De ella, de mi hermana. De mi hermana. Ajá, ese apóstrofe, por ejemplo, ustedes puede ser que lo hayan visto en algunos negocios. Por ejemplo, podemos ver Guadalupe's Salón. Este apóstrofe me está indicando posesión. Que es el Salón de Guadalupe. El Salón de Guadalupe, exacto. Puedo decir, Alberto's car is white. ¿El carro de quién? De Alberto. De Alberto. Ajá, entonces ese apóstrofe con esa S, cuando se lo ponemos a un nombre, es para indicar posesión sobre ese nombre. El carro de Alberto. El salón de Guadalupe. El nombre de mi hermana. A eso obedece ese apóstrofe. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Me encanta que pregunten, no sientan pena, porque de eso se trata, de que conozcamos, de que ampliemos, y para eso sirve esta clase. Okay. Thank you for your participation. Let's continue with the next topic. Con este tópico nos acabamos la sección 1, y es rapidito, es solo los números del 0 al 10, que sé que ya se los pueden, pero los vamos a ver. Hay una. Volvemos al burling. No, no es para ahorrar tiempo, para seguir con lo demás. Por lo menos es del 1 al 10. No, pues sí. Lo interesante de acá es que el 0 se puede decir de dos formas, independientemente, no hay ninguna diferencia. Usted puede decir 0 o zero. Puede decir o. O. De cualquiera de las dos formas. Vamos a escuchar el audio. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so there you have. You can say 0 or you can say O, and we're going to listen it in this part. Vamos a escucharlos. Cuando ustedes normalmente les piden número de teléfono, también les piden una dirección de correo electrónico. Toda dirección de correo electrónico lleva lo que es la arroba. Arroba en inglés se pronuncia at. At.
Y el punto, cuando estamos dando una dirección de correo electrónico, se pronuncia dot. Dot com son las más comunes. Punto com, ¿verdad? Dot com. Vamos a escuchar en estas tarjetas de presentación, en estas business cards, vamos a escuchar la pronunciación de todos esos números y de esa información. Page 6, Exercise 11, Part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker, 402-555-2301, work phone, 646-486-1004, cell phone, A. Parker 1 at cup.org. Email address. Kenji Mori, 212-924-1764. Home phone. 643-555-2285. Cell phone. Kenji Mori, 09 at cambridge.org. Email address. Okay, that's about numbers. Esto no es bullying, solo les explico que no me voy a detener mucho ahí porque ya es un tema. Es mala, ¿va? No, porque es un tema bien fácil. Alguien me preguntaba por ahí, porque hay un ejercicio en la plataforma. Con esto se termina la sección 1, ahí finaliza en este video de los números. Entonces alguien me preguntaba si es necesario que hagan un comentario. Les quiero decir, Andy tiene una pregunta. Sí, quería preguntarle, en los números de teléfono por lo general siempre va un guión. Ese no se pronuncia en inglés. No se menciona, pero si usted quiere saber cómo se dice guión, es dash. En los correos electrónicos, sí. En los correos electrónicos a veces tenemos guiones. Ajá, y los guiones, el guión normal es dash, así, dash. Ese es el guión normal. Se puede mencionar en un correo electrónico o para dividir los números de teléfono, ese es dash. Y el guión bajo es underscore. Underscore. Dash es el guión normal. Y underscore es el guión bajo. Underscore. Underscore. Ajá. Ah, ok. Es que mi correo lleva guión bajo. Por okay, eso lo preguntaba. Entonces, excelente. Muy bien. Guión bajo es underscore. Y si es un guión normal, dash. Carmen. Sí, yo quería preguntarle, teacher, por ejemplo, si lleva también punto en el nombre, en la dirección, no al final, siempre también se va a pronunciar dot. Sí, dot. Ok, gracias. Ok. Vamos a ver la plataforma ahora. Lo que van a ver es este video, ahí se les explica de los números, lo que acabo de hacer. Y al final, después de que ustedes ven el video, está esta parte que dice discussion. Esta parte, vuelvo, les menciono, es opcional. No es necesario que la hagan. Es un trabajo extra que lo pueden hacer como práctica. Alguien me decía, ¿es necesario que ponga mi propio número? No, no es necesario. Ni su propia dirección, se lo puede inventar. No es necesario que ponga el número real, ¿verdad? Porque es información delicada, es información sensible que no se puede andar publicando así. Entonces aquí, si ustedes quieren hacerlo, el ejercicio, pueden poner un número de teléfono inventado, una dirección inventada,
o pueden no hacer este ejercicio. Les repito, los que dicen discusión no son evaluados. Nosotros revisamos, nosotros leemos para ver si lo están haciendo bien, pero no es evaluado. Los que son evaluados son estos que dicen knowledge check. Pero lo que está ahí, los discussion, estos no son evaluados. Esto, lo que aparece después del video, no es evaluado. Así que no se preocupen por esa parte. Y si lo quieren hacer y les preocupa poner su número propio, invéntense uno. No pongan el número real. Ok, con esto terminamos la sección 1 y nos movemos a la sección 2. En la sección 2 vamos a ver vocabulario. El nombre de la sección es What's This? No carga, pero lo tengo en otro material. Ya me aburrí de esperar. Aquí está. Ok, en la sección 2 vamos a ver este vocabulario. It's what's this. ¿Qué significa? What's this? What's this? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ajá, what's this? Now, what's in your bag? What's in your bag? My bag. My brush. Ajá, ¿qué hay en tu bolso? ¿Qué hay en tu bolso, en tu cartera? Cosas que comúnmente hay. Vamos a escuchar el vocabulario. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1. Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Sunglasses. Keys. Keys. An umbrella. An umbrella. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. A wallet. A wallet. A camera. A camera. A camera. Okay, that's the vocabulary. Ahora, hay una cosa que quiero que vean acá, cuando a veces dice a y luego el nombre, a hairbrush. Aquí no dice a, solo dice sunglasses, keys, a wallet, pero aquí dice an umbrella. No sé si ya vieron el video, esta sección 2, ¿a qué se debe ese a? Pues, es lo que comienzan con vocales. Un vocal y otro con consonante. Ok. Exacto. Vamos a ver dos cosas. Solo se utiliza cuando vamos a mencionar un nombre singular. Un nombre es cualquier cosa, computadora, taza, silla, mesa. Si es un nombre singular, utilizamos a o an. Si es plural, no. Y el nombre sunglasses, las lentes de sol, sunglasses, es una palabra plural. Aunque solo veamos un objeto. A lo mejor porque son objetos que normal decimos un par de lentes. Puede ser por eso. Sunglasses es una palabra plural. Así es que no se le pone a ni an. Keys es una palabra que está en plural también. Y igual, vemos que son varias. Keys. Por eso no lleva a ni an. ¿Cuándo voy a utilizar a y cuándo voy a utilizar an? Como ya lo mencionaban. Clear all drawings. Vamos a usar a. No sé, ¿dónde está en el chat? Ok. Ambos significan lo mismo. Son artículos. A y an son artículos. Los dos significan lo mismo. Significan un, una,
Ok. Al significar un o una, quiere decir que solo lo vamos a utilizar cuando vayamos a mencionar un nombre, una cosa en singular. La diferencia la va a hacer si empieza ese nombre con sonido consonante, voy a utilizar A. Si ese nombre empieza con sonido vocal, voy a utilizar AND. Por ejemplo, la palabra manzana, apple, en inglés. Si yo quiero decir una manzana, an apple. An apple. Apple. Voy a utilizar AND. An apple. ¿Por qué? Porque al unir dos sonidos se oiría a apple. A apple. Entonces, para evitar eso, existe el an apple. Uh-huh. Así, okay. Bien sencillo. Ahora, vamos a practicar. Está acá. Yes. Ya vieron la primera respuesta. Ay, ¿dónde está para hacer la presentación? Está. Ok. Ah, in this case, bicycle. A bicycle. Bicycle empieza con sonido consonante, entonces a bicycle, una bicicleta. Doris? An apple. Excellent. An apple. Javier? Okay, Carmen. A yacht. Excellent. Andy. Una consulta. Ah, okay. En el caso de bicicleta, sí. En el caso de bicicleta, no sería igual que las gafas, porque no. Es bicicleta dos. No. No, porque esa palabra es singular, bicycle. Si fuera plural, sería bicycles. Tiene plural. En cambio, es que la palabra, son básicamente las más comunes que nos confunden, son glasses y también la palabra jeans. Pants. Aunque solo sea uno, pero la palabra es plural, el nombre jeans. No existe la, es plural jeans y pants. Entonces ellos, la palabra ya es plural. 4, 2, 6, 3. A diferencia de las demás, ¿verdad? Bicycle es ok. Estábamos, ok Andy, entonces aquí sería a or an. House. Sería a house. A my house. Excellent. Carmen. A waiter. Okay. A volunteer. Excellent. A waiter. Rafael. An orange. Excellent. An orange. Carlos Luna. A hat. Excellent. A hat. Lily? An ostrich? An ostrich. Excellent. An ostrich. Another volunteer? Carla. Okay, Carla. A hotel. Excellent. A hotel. Very good. Axel? Solo una duda. En este caso, la A no se pronuncia como A, ¿verdad? Existen dos pronunciaciones, el inglés americano y el británico. Normalmente en británico es A. Ajá. Es que el compañero dijo A y usted dijo A después, por eso. Ajá. Costumbre. Ah, ya. Okay. Ajá, pero sí se puede A or A. Ok.
here? Igloo? An igloo. Here I have the answer. It's excellent. An igloo. An igloo. Good. Oven. An oven. An oven. Very good. An oven. Eduardo Guevara. A clown. Okay, a clown. Excellent. A clown. Flor Carpio. An uniform. Okay, en este caso, la U suena como una consonante a uniform. Entonces no hay esa cacofonía. A uniform. Lo mismo con la palabra unicornio, es unicorn. Entonces el sonido no es vocal, sino que por eso les puse sonido, consonante, sonido vocal. Ugly dog. An ugly dog. Excellent. An ugly dog. An ugly dog. A cat. Excellent. A cat. Envelope. An envelope. An envelope. Excellent. A computer. 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 A computer. A computer. Yes. Crab. Crab. A crab. Elephant. An elephant. An elephant. Excellent. School bag. School bag. School bag. School bag. A school bag. Ice cream. An ice cream. An ice cream. An ice cream. And. And. An ant. An ant. Spider. A spider. Excellent. A spider. Airplane. An airplane. An airplane. An airplane. An airplane. Airplane. Easter egg. An Easter egg. An Easter egg. An Easter egg. Shoe. A shoe. Shoe. Uh-huh. A shoe. Cake. 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 Very nice job. Alligator. An alligator. Alligator. An alligator. An alligator. Owl. An owl. An owl. An owl. Bed. A bed. A bed. A bed. A bed. Excellent job. Okay. Veo que entendieron muy bien, excelente. So, no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. Recuerden que mañana no hay clase. Pueden ponerse al día con la plataforma entre que viernes, sábado, domingo. ¿Hay alguna pregunta? No question. Okay, excellent. Thank you for joining today's class. Thank you. I hope to see you on Monday. Take care. Stay at home. Drink a lot of coffee, chocolate. Okay, so see you on Monday, and if you have any question, cualquier pregunta, consulta, ejercicio, quiero ver, las actividades que sí son evaluadas son las que dicen knowledge check. So, okay. Esto, les voy a poner la pantalla otra vez. Okay, son estas. What's in your bag? Este es lo que vimos ahora. What's in your bag? Luego hay un objetivo, otro video. Aquí dice knowledge check. Todas las que dicen knowledge check son las evaluadas. Estas actividades hay que hacerlas. Knowledge. Los que traen un lápiz.
las que tienen el lapicito, lo que aparece abajo después del video que dice discussion, eso no es evaluado, no es necesario que lo haga. Okay. Okay, thank you. Y cualquier duda, algún ejercicio, pueden escribir, ¿ok? No importa sea sábado o domingo. Ok. Está bien. Okay. See you on Monday. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Oh, Monday. Bye. Yes, 24/7. Bye. Bye. Mm-hmm.